Reconocer a las madres que donan su leche para el beneficio de los niños hospitalizados es un acto de amor. Al cierre de la jornada por el Día Mundial de la Donante, en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, se estimularon aquellas madres de la institución y de las comunidades que realizan esta práctica de manera voluntaria. Realmente, esas mamás van al banco de leche aquí o en la comunidad y están donándonos ese excedente de su leche. No es la leche que le toca al bebé, es la leche, como dice uno, es el sobrante de esa leche, pero que siempre va a ser de bienestar para los niños nuestros, que son los recién nacidos de muy bajo peso, los pretérminos, los niños que tienen algunas complicaciones, ya sea infecciosa o por otra causa. De igual forma, se reconocieron las enfermeras vinculadas a las comunidades y a la madre donante Lucía Suárez Muñoz, del área de salud del Policlínico Bayamo, quien a pesar de tener gemelas ha podido beneficiar a otros niños. He tenido suficiente leche como para mantener a mis niñas con lactancia materna exclusiva y poder donarle a otros nenes que realmente lo necesitan en la neonatología. Pero un cc que se done de leche es un cc que vale, que importa. El Banco de Leche Materna en Granma realiza acciones para promover y estimular esta práctica que preserva la vida de los neonatos hospitalizados. Con cada gota de leche donada, bebés prematuros reciben los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.